Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for third grade. Before to start English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cookit 3, and second, your pencil cases. Okay. We're going to continue with this activity. Read the text and answer the questions. Ok, vamos a continuar con esta actividad. Vamos a leer el texto y vamos a contestar las preguntas, ok? Pero primero vamos a escuchar el texto. Everybody pay attention, please. Track 58. Accessorize with a pasta necklace. You can use materials you have at home to make fabulous accessories. You need beads, string, and pasta. How to do it? 1. Cut a long piece of string and fold it in half. 2. Make a large knot at the end that you folded. Make sure you leave a loop above the knot. 3. Thread the loose ends through one of the beads. 4. Then thread the ends through a piece of pasta and through another bead again. Continue adding beads and pasta to make a long necklace. 5. Make a knot with the two loose ends. Then tie the two ends of the necklace together. Okay. Tenemos la lectura, complementa un collar de pasta. Nosotros conocemos a la pasta como los tallarines, ¿ok? Y los tallarines tenemos en diferentes formas. Tenemos los que son espaguetis, cabellos de ángel y también tenemos los macarrones. En la lectura tenemos que podemos usar materiales también en que tenemos en casa para hacer accesorios fabulosos. En esta parte de la lectura necesitamos, por ejemplo, estos accesorios para un collar. Tenemos el hilo y en este caso los macarrones. ¿Cómo podemos hacerlo? En el número 1 tenemos la indicación, como vemos en la imagen. Tenemos que cortar el hilo, ¿verdad? En partes iguales. Tenemos que doblarlos y ponerlos en partes iguales. En el número 2 hacemos un nudo, ¿ok? Un nudo al final de uno de los de las puntas de los hilos. Y también tenemos que hacer diferentes nudos. En el número 3 tenemos que usar los que son los accesorios, los redondos. En casa podemos buscar diferentes accesorios, ya sean de los materiales de plásticos, ¿ok? Ponemos uno de los de la forma redonda. En el número 4 podemos también primero poner de la forma redonda, luego la pasta y así vamos, continuamos agregando de esa forma, ¿no? El accesorio redondo, la pasta, el accesorio redondo, la pasta, hasta continuar con un collar largo. En el número 5 tenemos la indicación que debemos unir los nudos, las puntas, las dos puntas tenemos que hacer un nudo para luego ya tenemos listo nuestro collar de pasta. Ok, we're going to answer the questions. Vamos a contestar estas preguntas. Number 1, where is the text from? Number 2, is the necklace easy or difficult to make? Number 3, can you replace any of the materials? Tenemos en la pregunta 1
¿De dónde creen que es el texto? Yo pienso que it's from Italy. Pienso que es de Italia porque a ellos les gusta la pasta. Number two, ¿es el collar fácil o difícil de hacer? I think it's easy. Pienso que es fácil para mí. Y número tres, ¿puedes reemplazar alguno de los materiales? ¿Podemos reemplazar? En casa tenemos muchos materiales, ¿verdad? Yes, I can. O podemos decir no, I can't. Y por último, tenemos esta indicación. Design you and make your own necklace. Podemos diseñar y hacer nuestro propio collar en casa. Si ustedes desean, pueden hacerlo, ¿ok? Ok, students, we're going to continue with page number 95, activity number 2. Look at the models and complete the descriptions. Vamos a continuar con la página 95, actividad número 2. Vamos a observar a los modelos y vamos a completar las descripciones, ¿ok? Tenemos en la parte de abajo las descripciones. This is Natalia, she's wearing a beautiful green. Ella, esta es Natalia, ella está usando un, ¿qué usa? ¿Qué es verde? Observamos la imagen, verde es la blusa, green blouse. Está usando una blusa verde muy bonita. An elegant black skirt. Y una elegante falda negra. Her shoes are black too. Sus zapatos son negros también. And her white, que será blanco, podemos observar. Ok, su collar. And her white necklace is very nice. Y su collar blanco es muy bonito, ¿verdad? Tony is wearing gray. Tony está usando, ¿qué está usando? Pants. Está usando pantalones grises. And a white. Y un polo blanco. Y un polo blanco. His is blue. ¿Qué será azul? His belt. Su cinturón es azul. And his shoes are blue too. Y sus zapatos también son azules. He's also wearing a modern red watch. Él también está usando un reloj rojo moderno, ¿verdad? Ok, very good. Ok, students, we're going to continue with this activity. Complete the chart about another model. Vamos a completar este cuadro acerca de otra modelo. En este caso, esta actividad la voy a dejar como tarea, pero voy a dar una pequeña explicación. Para esta actividad, vamos a observar las diferentes imágenes. Tenemos acá Fashion Items, Color Characteristics. Tenemos los artículos de moda que están usando los niños. En esta parte solamente vamos a escribir el color, ¿ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo. El primer pequeño que está usando un terno, ¿verdad? Entonces escribimos en inglés la palabra terno, suit, y al costado solamente vamos a poner el color, nada más. ¿Qué color es? Ok. Brown, color marrón. Y de esa forma vamos a ir observando qué es, qué más tiene.
Adentro creo tiene un polo rojo. Y después a la pequeña y vamos escribiendo al costado los colores. Luego que terminen de escribir el cuadro, seguimos con la actividad. Write what your model is wearing, then draw a picture in your notebook. En esta parte van a escribir qué es lo que está usando una de las modelos o el modelo, ¿ok? Van a escoger uno de los cuatro modelos y van a completar esta pequeña parte, ¿ok? No es necesario que dibujen la imagen en su cuaderno, ¿ok? Solamente vamos a seguir estas pequeñas indicaciones. Podemos completar esta actividad guiándonos de la actividad número 2, la actividad anterior. Por ejemplo, tenemos This is, le ponen ustedes un nombre al personaje que elijan, ¿ok? Cualquier nombre. Si es un niño, vamos a usar el pronombre personal he de él. Y si es una niña, vamos a usar el pronombre personal she. Y siguiendo el ejemplo pasado, vamos a escribir observando lo que está usando, ¿ok? Solo debemos escoger un personaje. Cuando terminan de hacer el cuadro y completar, van a presentarme la tarea. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. Como siempre, recomiendo a los padres de familia que acompañen a sus niños monitoreando sus clases. Y recuerden que hoy repasamos lo aprendido escuchando un audio acerca de complementar un collar de pasta. Y no olviden presentarme su tarea de las últimas actividades. Goodbye.